Buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a una nueva reunión de pintores. Vamos a analizar algunas de las cosas que han ocurrido en el ámbito político. Ustedes saben que este es un canal de arte, pero muchas veces me hacen consultas a través del correo electrónico. Ahí está, el correo electrónico para que ustedes puedan hacer consultas con respecto a esto del arte, alguna técnica que quieran conocer. Yo trato de contestarlos todos. Me demoro a veces, ustedes saben, tengo muchos correos, pero de todas maneras me gusta darme el tiempo de tratar de ir contestando todos estos correos con las consultas que ustedes tengan con respecto al arte. Así es que no tengan temor en escribir. Si tienen alguna consulta, algo que quieran saber y que yo les pueda ayudar, escríbanme a pintorluispaulete@gmail.com y ahí podemos comunicarnos. Y como les decía, vamos a hacer una pequeña reflexión y hablar un poquito con respecto a esto que ha estado ocurriendo en el ámbito político. Uno de los primeros hechos que tenemos que comentar es la sorpresiva muerte del expresidente Sebastián Piñera. Acá está Luis Poblete, mi padre. Hola, padre querido. Muchas gracias por estar con nosotros. Ahí se está saludando también y a su esposa, a mi madre, Juana Mesa. Manuel Calderón también se une con nosotros. Muchas gracias, Manuel. Gracias por venir. Bueno, yo les comentaba que la muerte de Sebastián Piñera fue algo muy sorpresivo, una muerte tan trágica, pero yo les decía que sorpresiva, y quizá tan sorpresiva como su muerte, fue la masiva despedida. ¿Vieron el apoyo, la cantidad de personas que querían estar presentes, que querían hacerse presente con este adiós a un presidente que cuando estuvo en su momento tuvo muy poco apoyo, que parecía no ser querido por nadie? Yo escuchaba hoy en un programa un señor que decía eso, no lo quería nadie. Y esto fue grabado antes de su muerte y decían, no, nadie lo quiere. Y al parecer, parece que no era tan así. A mí me recordó mucho, fíjense, lo que pasó con Felipe Camiroaga. ¿Se acuerdan que Camiroaga estaba pasando por un muy mal momento? Esto fue en el año 2010. ¿Se acuerdan cuando recibió una pifiadera, pero fenomenal, en la entrega del Copihue de Oro? Año 2010. Se le atribuían unas culpas por ahí. Ustedes saben que la gente comenta y finalmente todos le tenían mal a Camiroaga. Y luego de que él fallece, producto también de un accidente aéreo trágico, comienzan a conocerse historias, comienza a saberse de gente que ayudaba a Felipe Camiroaga en forma anónima, en forma muy particular y muy anónima, mucha gente a la que él ayudaba, y comienzan a conocerse historias y se empieza a ver que finalmente parece que no era tan malo. Y toda la gente que lo odiaba incluso llegó a sentirse culpable. ¿Por qué? Porque lo odiaban por unos dichos, por unas cosas que andaban así revoloteando, pero que nunca fueron ciertas. Entonces el chileno acostumbra a eso, de pronto a dejarse llevar por el meme, por la habladuría, y va siguiendo ciertas tendencias que a veces no son tan buenas. En mi caso, yo diré que a Sebastián Piñera, al expresidente, yo fui un detractor declarado de él. No por su habilidad de gestión, porque eso es uno de los puntos que hay que destacar. Fue un gran ejecutivo, una persona que hacía cosas. Si lo comparamos con el gobierno actual, o sea, hay una diferencia sideral. Pero yo fui muy detractor de Piñera porque yo considero, incluso en algún momento lo llamé, en alguna red social lo llamé un pusilánime. Porque a mi juicio él no tuvo el coraje, no tuvo la valentía de defender al país y prefirió entregar la Constitución. Eso fue algo que nunca le perdoné. Pero si lo vemos desde el ámbito de la gestión, si lo vemos desde el ámbito de cómo gobernar un país en crisis, en otro tipo de crisis, no crisis política, en un tipo de crisis, por ejemplo, como la que le tocó vivir cuando recibió un país con el terremoto en el año 2010. La reconstrucción en manos de Piñera fue una cosa muy rápida. Si nosotros consideramos, como les decía, que el gobierno actual ha llegado tarde con las inundaciones, ha llegado tarde con el virus sincicial, ha llegado tarde con los incendios, ha llegado tarde con todo lo que ha tenido que afrontar. Sí, la capacidad de gestión de Sebastián Piñera era increíble, era notable, un hombre trabajólico, un hombre
que sí, se veía que era muy ejecutivo y que hacía las cosas rápido. Es una de las cosas que no se pueden negar. Vieron, por ejemplo, el caso de la pandemia. Cuando fue la pandemia, y ojo, la oposición que ahora en este momento está gobernando, cuando él era el presidente, la oposición, ¿qué hizo? Piñera no nos quería encerrar, junto a su ministro Mañalich, experto también en epidemia. Piñera no nos quería encerrar. ¿Y qué ocurrió con la oposición? La oposición lo acusó de ser un asesino, de ser un violador de derechos humanos, de ser una persona que nos quería matar a todos, porque no quería guardarnos. Entonces, cuando Piñera nos guarda, ahí lo empiezan a acusar de que no nos dejaba salir. O sea, al final, si ustedes se ponen a pensar, de todos los candidatos que habían estado en el ruedo, finalmente se cumplieron los dichos de Roxana Miranda, que era esta pobladora. ¿Qué es lo que quería ella? Ella quería que se produjera una revolución, que ojalá se escribiera hasta con faltas de ortografía. Yo nunca me voy a olvidar de eso que dijo. Lo primero es cambiar la constitución. Esta asamblea constituyente que se habla, nosotros le agregamos un término, es constituyente, asamblea constituyente y social, porque lo que nosotros queremos garantizar es que hasta el último vecino de Chile esté diseñando, dibujando, escribiendo, hasta con falta de ortografía, decimos nosotros, esta nueva constitución. Y finalmente se logró eso. Se logró una constitución que era terrible, una constitución que estaba hasta mal escrita. Y por eso les decían muy curioso, eligieron a otras personas, sin embargo, lo que quería Roxana Miranda fue lo que se cumplió finalmente. Y entonces, como les digo, esta muerte repentina que ha remecido a la derecha chilena. Y ojo, porque a mí me es muy extraño cuando hablan de derecha. Se menciona a Sebastián Piñera como un gobierno de derecha. Eso es no saber leer, no saber entender la política. Piñera nunca fue de derecha, Piñera siempre fue un socialdemócrata. Y su gobierno también fue un gobierno socialdemócrata. O sea, una persona de derecha que me digan ustedes que su primera medida como gobernante haya sido la ley de género, la ley de identidad de género, no, eso no es una cosa de derecha. Piñera todo el tiempo estuvo haciéndole gestos a la izquierda. Y se comportó y gobernó como un socialdemócrata, cosa que venía de familia, él desde familia de Democracia Cristiana. Entonces, Piñera nunca fue de derecha. Que haya estado en un partido supuestamente de derecha, pero hoy en día todos los partidos de derecha tradicional se fueron hacia el centro y hacia la izquierda. Tienen este complejo de que no pueden demostrar lo que plantean, sus planteamientos, sino que adoptan las banderas del contrario. Como haciendo un gesto, y todo el gobierno de Piñera fue eso, haciéndole gestos a la izquierda. ¿Y cómo le pagaron después? Y una de esas cosas es los famosos incendios en Valparaíso. Me lleva a lo mismo, a lo que estábamos hablando. Los incendios en Valparaíso. ¿Se acuerdan cuando se incendió Santa Olga? ¿Se acuerdan de Lucy Avilés, del supertanker? El gobierno de Bachelet le negaba hasta el agua a ese avión. Yo entiendo que hay mucha gente que tiene una fijación con lo grande y habla de estos aviones grandes, Sí. que no sé qué motivo tiene, pero esos aviones grandes en general no funcionan y hay estudios que así lo señalan para terrenos rugosos como el nuestro, para territorios que son cambiantes. El año ¿Esa es la explicación de por qué Chile no ha adquirido o no ha rentado o no sé, de alguna manera no ha dispuesto de aviones que sean más grandes? Aquí entiendo que en el mundo existen hasta Boeing que están adaptados para poder llevar miles y miles de litros. En Chile la capacidad de los aviones que tenemos son como 3.200 litros. mil, claro, 3.200, 3.200 litros. sí, y esto otro hace 75.000 litros. Sí, lo importante, primero, los incendios no se apagan con agua. Los incendios, ya, pero el agua ayuda, supongo, el agua ayuda. Porque además estos aviones tiran retardantes. El agua ayuda, por supuesto. Y Ya, para eso pero hay que bajar la temperatura. para ese objetivo de bajar la temperatura, muchos se preguntan por qué no traer aviones que sean más grandes y por lo tanto tengan más capacidad de agua y por lo tanto tengan, por ejemplo, que hacer menos viajes y que puedan de una vez depositar mucho más agua que permita ir bajando la temperatura y abrirle el paso a los brigadistas y hacer los cortafuegos pertinentes, Por etcétera. supuesto, porque yo entiendo la lógica que tiene la gente, pero Es que es como aquí el se. sentido común, ¿no? De Por cómo uno supuesto, es ve que cómo se pagan los lo incendios. que pasa es que estos aviones vuelan muy alto, entonces. Va a aparecer por la misma zona en que pasó por primera vez. Está pasando sobre nosotros, ahí va, muy bajo. Y ahí está lanzando el agua justo encima del foco del fuego. ¿Se alcanzó a ver? Perfecto.
Correcto. Es increíble, de hecho, Gonzalo, la baja altura que toma este avión. Para entender, ¿estos aviones no logran volar a una altura tan bajita para que el agua impacte realmente? ¿Y eso no, es por la geografía? Por la geografía, por la movilidad. Estos aviones son de baja movilidad, estos aviones son de más convencionales, tienen que volar a cierta altura, no pueden bajar con pendientes muy fuertes, o sea, no pueden inclinarse mucho. Y eso les impide tener la movilidad necesaria. Entonces, vuela muy alto y el efecto en concreto. Aquí en España, lo único que llegó fue una llovizna inútil. Llovizna, no agua al punto. Sin embargo, el sábado 28 de enero, cuando el supertanker llevaba más de 4.000 kilómetros de recorrido y 1.000.000 de toneladas de agua descargada, la versión de Cavieres cambió. No hemos cambiado de discurso, nuestro interés ha sido siempre controlar el incendio. Eso ha estado siempre por medio. La sensación que tengo yo al escuchar en general a la clase política en su contexto general, es un tema de decir, hey, no se metan, nosotros lo tenemos controlado. Claro. No hagan esto. Oye, nosotros sabemos. Les invitamos, por favor, los avioncitos, nada de avioncitos, no necesitamos nada. Y se les va de las manos. Claro. Entonces, lo que creo que falta es un proceso de humildad política. ¿Qué es lo que le replican a la Presidenta de la República? Decir, señora, sea humilde, dé las gracias por el avión. O sea, hay una ciudadana chilena afuera que puso $2 millones para que no le cobre el agua, bro. O sea, ¿qué le cuesta decir gracias? Claro. Hay una soberbia. Le negaba todo y ese avión vino gratis. Y acá se le negaba todo. Misma agua que después le entregó Katy Barriga, ¿se acuerdan? Y Katy Barriga hoy está procesada por culpa de los peluches. El supertanker se fue. Yo recuerdo cuando se fue que los bomberos fueron los únicos que le hicieron un homenaje con un arco de agua. Cuando se fue el supertanker, Michelle Bachelet no fue capaz, no tuvo la nobleza de invitarlos, de hacerles un homenaje público en La Moneda. No, nada. Y como les decía, los únicos que le hicieron un homenaje fueron bomberos. O sea, a los de la primera línea, ¿se acuerdan que los homenajearon en el Congreso? Disculpa que te interrumpa. Vamos a recibir a representantes de la primera línea. Llovieron los aplausos. Por favor, recibámoslos de pie con un aplauso a nuestros héroes, a los representantes de la represión, de los agentes del Estado, que se hagan presentes acá adelante. Escuchemos. Somos los y las que cuidamos de nosotros mismos. Somos los y las que damos cara y nos dejan sin ojos. Somos quienes ponemos el pecho y nos llenan de balas. Los organizadores de la actividad niegan haber tenido algún tipo de contacto previo con los encapuchados que llegaron hasta el lugar. Estaba primera línea ahí. Se tiraban las piedras. Te prometo que en ese momento igual sentí miedo, pero una persona al lado me dijo, ¿no sentáis miedo? Si gracias a la primera línea nosotros podemos marchar. Si no fuese por ello, no existiría la marcha.
una actuación marcada por el estallido social y las protestas. En el oficialismo algunos cuestionaron lo que calificaron como una glorificación de la denominada primera línea. O sea, ellos que incendiaron el país le hicieron un homenaje en el Congreso. Y los que vinieron gratis a ayudar a apagar los incendios se tuvieron que ir sin este reconocimiento. ¡Qué terrible! ¿Por qué? Porque después de eso se hizo costumbre incendiar Chile todos los años. Un amigo me decía, ¿y tú quién crees que fue? ¿Quién cree que incendió ahora Valparaíso? O anteriormente, ¿quién incendió Santa Olga? Yo le dije, bueno, ¿qué sector es el que le gustan tanto los fósforos? Porque hay un sector que históricamente usa los fósforos. El verano anterior llegaron casi a Santiago. ¿Se acuerdan que Melipilla, mi hermana, incluso yo en un programa hablé de esto, que los incendios llegaron hasta donde ella está viviendo? Cerro San Cristóbal también se estaba quemando acá en Santiago. Entonces, mientras no haya un presidente, un gobernante que tenga la voluntad de perseguir a estas personas que hacen estas cosas van a continuar y van a ir cambiando de forma, van a ir cambiando de ubicación, pero van a continuar. ¿Y habrá algún candidato, precandidato presidencial que tenga como la fuerza necesaria para detener este tipo de ataques, este tipo de cosas? La izquierda no va a perseguir a los que son su mano de obra. De hecho, Boric ya le pagó a su mano de obra, a sus soldados, ¿verdad? Porque cuando estaban presos por el estallido, ¿se acuerdan que estos señores se empezaron a aburrir porque estaban presos y no los sacaban y no les daban ningún tipo de beneficio? ¿Se acuerdan que hicieron una conferencia de prensa donde amenazaron con hablar y mencionar quiénes habían sido los que los enviaron a quemar Chile? ¿Se acuerdan de eso? Estaban presos y nadie los ayudaba. Y mágicamente eso ya después nunca más se supo y luego salen indultados. Primero se retiran las querellas. Boric lo primero que hizo fue retirar las querellas. Luego de eso indulta a esta gente y más encima ahora les entrega una pensión de gracia. Pensión de gracia. Un cargo a todos nosotros porque ustedes saben que el presidente regala cosas, pero cosas que no le pertenecen. Regala cosas poniéndolo en la cuenta nuestra. ¿Qué Gustavo Lepage? ¿Qué Andrés Bello? No, ¿para qué vas a aportar en la cultura? ¿Para qué vas a aportar en las artes, en las letras, para ganarte esta pensión de gracia? No, basta con que tú vayas a saquear una pyme, vayas a incendiar un supermercado, vayas a arrojarle cosas a la fuerza pública y con eso te vas a recibir tu pensión. Pues después dice que el carabinero te pegó, te torturó y vas a recibir tu pensión. A ver, Evelyn Matthei, candidata, ¿ustedes creen que ella podría tener la fuerza para hacerlo? Quizá lo haría, pero lo primero va a ser poner banderas LGBT en toda la moneda, en todo el país. Y pedirle también hacer una ley, no sé, para que Carabineros le tenga que pedir disculpas a las primeras líneas. Porque así la izquierda no se va a enojar con ella, porque ella también es de hacerle gestos a la izquierda, tal como lo hacía Sebastián. Es de hacerle gestos constantemente, incluso en algún momento se declaró de izquierda. Ella se declaró de izquierda. ¿Por qué? Porque de esta manera le hace un gesto a la gente de izquierda. Por eso les decía, la derecha, la pseudo derecha, siempre está haciéndole gestos a la izquierda para que ellos no se enojen, para que los dejen gobernar, por favor. José Antonio Kast, ¿qué pasa con José Antonio Kast? Perdió, y como yo lo anticipé en un programa, en un comentario similar al de hoy, yo anticipé que si José Antonio Kast se casaba con la constitución que les tocó escribir, iba a perder toda su base de apoyo. Y es algo que le ha ocurrido. Mucha gente se ha retirado, mucha gente se fue. ¿Por qué? Porque no entendieron que la gente no quería una nueva constitución, aunque la disfrazaran de Partido Republicano. La gente no quería una nueva constitución, porque esa nueva constitución, de repente, por muy republicana que fuera, se le asomaba la enagua. Una enagua que era globalista, que tenía marcado un 2030, 2030, por ahí. Entonces, no, la gente no quería eso. Y ellos no entendieron, no sintonizaron con eso. Pensaron que por ser ellos, la gente los iba a seguir.
cuando la gente no estaba siguiendo un partido. Rara vez la gente sigue un partido. Normalmente la gente sigue una idea. Y en este caso la idea es que la gente ya estaba cansada porque se empezaron a dar cuenta que fue todo un tongo. Que esto no fue un estallido social, sino un golpe de Estado. Que Sebastián Piñera no tuvo el coraje ni siquiera de declararlo en su momento. Lo declaró poco antes de morir. Que había sido un golpe de Estado. Los medios de comunicación, todos cómplices, tampoco. Tampoco fueron capaces de nombrar las cosas como son. Porque también alguna vela tenían en el entierro. O sea, de alguna manera ellos colaboraron también. Y eso se tiene que saber en algún momento. ¿Por qué todos se alinearon? ¿Por qué todos se confabularon? Eso se tiene que saber. Chile lo merece. Nos deben eso. Algún político tiene que llegar a decirnos qué es lo que pasó, a investigar. Porque no puede ser que se hayan alineado los astros todos juntos ese día, con los medios de comunicación, con todo, para organizar esto y destruir Chile. Eso nos lo deben. Mira, José Antonio Kast se mostró como una persona real de derecha. El problema es que ahora mostró otros tintes con el tema de la Constitución. Y ese fue un error, fue un error muy grande. Yo pienso que José Antonio Kast, y de hecho yo, siempre fue mi candidato. El problema es que se casó con una cuestión que estaba envenenada. Ese fue un error muy grande. Entonces, no debió hacerlo. Y eso ya es muy difícil sacarlo de la gente, ¿eh? Tiene que pasar muchos años todavía y a lo mejor le va a costar una elección. Porque ahora surgió Johannes Kaiser. Johannes Kaiser, que fue funado hace un tiempo atrás injustamente, y que va a tener que aguantar nuevamente, porque ustedes saben que a Kaiser le van a hacer lo mismo que le hicieron a José Antonio Kast, porque funciona, y es el hecho de asociarlo con el nacionalsocialismo. ¿Se acuerdan que todo el mundo adoraba a Boric y no votaron por Kast? Nunca habían escuchado a Kast, nunca lo leyeron, sin embargo, no había que votar por él porque era nazi. Por Dios, qué efectiva esa campaña del miedo que hacen de pronto. Entonces, sí, le colgaron ese cartel y ese mismo cartel se lo van a colgar al Johannes. Johannes lanzó su candidatura demasiado pronto. Hay quienes piensan que sí, ¿eh? Yo diría que no. ¿Por qué? Porque ya todos los demás candidatos ya se conocen. Se sabe que son las intenciones de Evelyn Matthei, de Carter, de Kast. Entonces, sí, ya se conocen. Por lo tanto, ya estando definidas, no diría que Johannes está adelantándose. De hecho, yo diría que está como en el justo momento, porque necesita generar espaldas para poder tirarse esta candidatura. O sea, ustedes saben que él no tiene un partido que lo respalde. De hecho, está en proyecto formarlo. Y eso no es rápido. Imaginen cuánto les costó a republicanos generar un partido y una masa crítica. Acá a Johannes le falta, entonces sí, yo creo que tiene que empezar ya. Y tiene que, como les digo, generar estas espaldas o bien asociarse a un partido que ya esté formado, como el Social Cristiano, qué sé yo. Entonces, pero quedan 2 años solamente. Entonces, para generar estas espaldas no es mucho. Además, la elección en Argentina de Javier Milei, ¿qué es lo que produce? Produce que haya un impulso. Javier Milei le ha enseñado a mucha gente sobre el tema político, mucha gente ha aprendido cosas. Ese impulso tiene que aprovecharse ya. Por lo tanto, sí, si vemos que la elección de Javier Milei resultó tan rápida, resultó tan meteórica, sí, puede que incluso digamos que ya es tarde, estamos atrasados. Y la izquierda no sabe cómo reaccionar. Siguiendo la línea de lo de Javier Milei, la izquierda no sabe cómo reaccionar, porque esto no estaba en sus planes. Hace un tiempo atrás, Alexis López Tapia hablaba sobre que esto del estallido había sido, según los estudios de Guattari, había sido una, ¿cómo le llamaban? Revolución molecular disipada. Que era todo, Alexis López lo hablaba como de un tablero de un juego que se llama Go. Y él decía que esto era un tablero de Go de la manera en que habían actuado. Sí, yo creo que sí, pero quizás no tan complicado como el Go. Yo creo que puede haber sido complicado como el ajedrez. ¿En cuanto a qué? Si tú juegas ajedrez con la misma persona durante muchos años,
no vas a tardar en darte cuenta que esa persona siempre hace los mismos movimientos, siempre parte igual, siempre juega su medio igual, siempre trata de terminar las jugadas de la misma manera. Por lo tanto, tú puedes adelantarte a eso y puedes planificar tu estrategia ya adelantándote, sabiendo cómo va a mover, sabiendo lo que va a hacer. Eso fue un poco lo que ocurrió acá, porque basta con que tú sepas un poco de política y dices, ya, si yo le hago un golpe de Estado a un gobierno, pero si yo lo disfrazo de una protesta, sin líderes reconocidos, esa protesta va a ser del pueblo, por lo tanto no va a poder aplastar al pueblo. ¿Y qué pasa si saca a los militares? ¿Qué pasa si aplasta al pueblo de esa manera? Ah, entonces tenemos que ponernos nosotros con el tema de los juicios, con el tema de los derechos humanos. Para eso tiene que haber formado un organismo de derechos humanos. Y para eso también la Corte Suprema tiene que tener los jueces que vayan a jugar a favor nuestro. O sea, todo esto se adelantó. Por eso les decía de un tablero de ajedrez, porque hubo una jugada previa preparando todo esto. Pero con lo de Milei, es como que tenían las piezas listas y les cambiaron un tablero, les pusieron un tablero de ludo. Entonces no saben qué está pasando. Y Javier Milei ha sido un vendaval que no ha logrado contrarrestar. Todo el mundo decía, a Milei le van a hacer la vida imposible, van a salir a las calles, lo van a derrocar al tiro. Y no ha pasado. ¿Por qué? Porque Javier Milei no lo han podido descifrar, ha sido muy rápido. Les pasó por encima y les costó el gobierno. Y hoy en día, como Javier Milei está dejando al descubierto todos los robos, la cantidad de trampas, la cantidad de cosas que hicieron, entonces, sí, esto no pueden contrarrestarlo. De hecho, ahora se van a tener que empezar a defender. Cosa similar podría ocurrir en Chile. Por eso les digo que en este momento habría que aprovechar el vuelito que está cambiando la ola. Acá en Chile hubo un estallido social, así se le llamó, que fue muy similar, casi idéntico al Caracazo en Venezuela. ¿En Venezuela qué significó? Que llevan más de 20 años con el mismo gobierno. Acá no prendió ese tipo de cosas, o estuvimos a punto, pero nos salvamos y no se cambió la constitución, que era como el peldaño que faltaba para llegar a lo que pasó en Venezuela. Porque ahora hay redes sociales, porque hay gente que... Hay gente de canales, que hicimos batalla cultural. Yo, mi canal es muy pequeño, pero hay canales más grandes que hicieron una batalla cultural importante y eso, digamos, tuvo su recompensa en que este país se salvó. Y estamos dando la batalla. Por eso es importante que ahora se pueda levantar una candidatura, pero que sea realmente de derecha. ¿Por qué? Porque no han habido, como yo les decía, Piñera no fue un gobierno de derecha. Milei es economista. Por primera vez Argentina tiene superávit en décadas. Sí, exactamente, cosa muy difícil. Yo pensé que no lo iban a lograr tan pronto. Bukele y Milei están haciendo un cambio. Exactamente, Bukele es lo otro. Bukele también está en ese mismo vagón. Bukele, hoy en día mucha gente lo está considerando como el presidente de América. Es decir, si América tuviera un presidente común, quieren que sea él. Y Bukele no ha hecho nada. Bueno, fue muy valiente lo que ha hecho, pero no ha hecho nada que no esté en la receta. ¿Cuál es la receta? El que se porta mal tiene que ir preso. Es una receta tan simple. Se supone que el Estado te tiene que cuidar. Y esa es la labor de un gobernante. La labor de un gobernante es el bienestar de sus conciudadanos. Si hoy en día nosotros miramos atrás, he conversado con mucha gente, incluso gente que estaba a favor de la insurrección de octubre, y ahora me dicen, todo fue para peor. Tenemos inmigración indiscriminada, tenemos una delincuencia que nos está comiendo. Todos los días se encuentra una cabeza, encuentran un torso, encuentran un cadáver, un señor entre un auto, todos los días. La cantidad, estaba viendo hoy día las noticias, la cantidad de violaciones a las mujeres, la cantidad de violencia hacia la mujer, violencia que le llaman de género, ha aumentado más que en décadas. Tenemos los peores índices en todos los planos que podríamos decir que debiera preocuparse un gobernante de que la gente no los sufra, los estamos sufriendo. En otras palabras, se deterioró este país de una manera gigantesca. Por lo tanto, es necesario que surja un liderazgo de derecha para que ponga fin a todo esto. Bukele, él se autodefine como de izquierda.
Sin embargo, está actuando como de derecha. Y quizá por ser de izquierda es que no le han llamado nazi. O ya le están llamando también. Entonces, sí, hay que generar una red. Y por eso les decía que en este caso Johannes Kaiser se quiere asociar a Chile Vamos para poder hacer su candidatura, para participar en las primarias. Hay gente que lo critica por eso. Yo digo que un candidato outsider no tiene esa plataforma y por eso necesita usar la plataforma de Chile Vamos. Además, entiendo su idea de presionar a que la derecha se defina. O sea, que se empiecen a alinear con ideales de derecha en lugar de tomar las banderas del enemigo, en este caso, del adversario. Dejarse de darle mensaje y darle señales a la izquierda para que les tengan buena, para que los dejen gobernar. Pueden ser mayoría y aún así siguen acomplejados. Vean cómo le pagaron a Piñera todos los gestos que hizo y todas las veces que se comportó como ellos querían. No. Es como que una vez escuché que decía que, no sé, pues, un cocodrilo, es como creer que un cocodrilo no te va a comer si tú le dices que eres vegetariano. Está en su naturaleza. No te quiere a ti. Te va a comer igual. Y bueno, ahora nosotros vemos que estos gestos se le devuelven incluso al mismo Boric. Una vez le tiraron cerveza en Baquedá, ¿no se acuerdan? Ahora le están tirando incendios. Entonces, y ahora están pasando otras cosas. ¿Vieron la noticia de este señor militar venezolano que al parecer vinieron a secuestrar en una operación internacional? Están actuando dentro del país y nuestro presidente no tiene idea. ¿Por qué no ha querido? ¿Por qué no ha sabido? ¿Por qué llegó tarde? ¿Está durmiendo? No lo sé. Johannes ha demostrado que realmente viene a hacer la pega. Yo no había visto un diputado que se haya movido tanto y que haya utilizado de mejor manera los recursos. Es un señor que es admirable la manera en que ha trabajado. Yo no creo que haya alguien más preparado que él para hacer lo que se necesita. Tiene la valentía, tiene la juventud y tiene los pantalones para enfrentar la guerra que de todas maneras le haría a la izquierda, así como Milei. Porque ustedes saben que la izquierda, si ellos no están gobernando, entonces no van a dejar que nadie lo haga. Aunque para eso tengan que quemar el país. Ya está visto. Yo nunca me he inscrito en un partido político. Sin embargo, cuando Johannes anunció que van a crear o están tratando de crear un referente, yo inmediatamente me puse a esperar para poder hacerlo. Porque yo siento que de los hermanos Kaiser, que son personas muy valorables, que yo las conozco personalmente, a Vanessa, a Johannes, a Axel, he compartido con ellos y sé profundamente que son personas que no tienen ambición de poder, así como me pasa con Milei. ¿Les ha pasado que ustedes escuchan a Milei y se dan cuenta que es una persona genuina, que no le apetece el poder? Eso no quita que a lo mejor se pueda en el camino quizás llegar a torcer. Eso es una posibilidad que está en todo, ¿eh? Todo el mundo tiene su precio, dicen. Sin embargo, yo lo que he visto es que Milei es una persona genuina y que realmente quiere ayudar al país. Eso mismo que me pasa con Milei me pasa con los hermanos Kaiser, y producto de eso es que quizás he tenido esta cercanía, esta amistad con ellos, porque son personas genuinas, que son personas preparadas y además son personas que realmente les mueve un espíritu de patriotismo, y eso es lo que está haciendo falta en nuestro país. Así es que espero y le deseo a Johanna de todo corazón que esto tenga frutos. Yo por mi parte comprometo mi ayuda en lo que pueda, en lo que sea, porque siento que este país se merece un cambio y ese cambio nos está esperando ya hace bastante tiempo. Nos tenemos que empezar a restaurar, tenemos que restaurar este país. Y con personas como Johannes Kaiser, como ustedes también que están viendo el programa, incluso con gente como yo, que tenemos un canal tan pequeñito, pero podemos llevar un mensaje que sea importante, porque como les digo, Chile se lo merece. Bueno, aquí lo que nos decía Gustavo, sí, es que ellos tienen diferencias filosóficas, ¿eh? Son muy distintos, como les digo, yo he conversado con ambos, porque hay gente que de pronto el liberalismo le ha pasado por encima, un poco lo que le ocurrió a Gloria Álvarez, a mi juicio.
que a veces se van por un extremo y llegan al otro lado sin darse cuenta. Axel no, es mucho más cauto en ese sentido y se da cuenta de las cosas. Los Kaiser son todas personas muy inteligentes y eso es lo que el país necesita. Bien, queridos amigos, no los quiero demorar más. Miren, ya se nos ha hecho bastante tarde, se alargó más el programa, pero bueno, era importante hacer esta reflexión de algunas cosas que han estado ocurriendo. Así es que, queridos amigos, les quiero dar las gracias. Como les digo, volvemos nosotros en marzo y nos estamos viendo entonces en el próximo programa. Chao, chao.